Entonces ustedes a los rovellones les llaman níscalos. Sí, señor. Ah. Pero cuando se levanta el señor Márquez, que está durmiendo... Nada, siesta, no se preocupe. Suelen ser gente mayor, casi todos jubilados de algo. Siempre fisgando, haciendo la puñeta al vecino. Y los serenos, digamos la verdad, por una propina, le abren la puerta a Jack el Destripador. En resumen, que el actual sistema de protección de las viviendas españolas no solo es totalmente ineficaz, sino también gravoso para la economía. ¿Pero qué me importa a mí ese problema? ¿Pero le importa a España? ¿O no? Te vas a chupar los dedos. No, o sea, a mí la seta me... Incomprensible. Yo tengo pasión. Ceguera. Pues bien, yo pensando en España, tengo la solución ideal para salvaguardar y proteger la vida y propiedad del ciudadano. El portero sereno automático. Mira, aquí está. Micrófono y altavoz en el portal conectados con cada piso. Llega el vecino o el visitante. Oprime el botón. Y desde arriba, sin ninguna molestia, se pregunta, ¿quién es? Y desde abajo se contesta, ¿soy yo? ¿O soy fulano de tal? Arriba se oprime el botón. La puerta del portal se abre y el vecino o el visitante de confianza tienen acceso al sacrosanto domicilio. ¿Qué tal? Jaime, todos conocemos ese chisme, coño. No se nota porque nadie me lo pide, collons. Una cosa que tendrían que quitarme de las manos. Oye, Jaime, seguro que la vieja está con ellos. Naturalmente. Si tú, dado el interés nacional del aparato, me apoyas un poco, entonces nos podríamos llegar a forrar sustanciosamente todos. Quiero decir, una nueva fuente de riqueza para el país. Creación de nuevos puestos de trabajo, quizá mejora de la balanza de pagos, dado que la patente es mía. Como por el momento estoy solo en el negocio, si la demanda lo exigiera, tendría que formar una sociedad por acciones. Anónima, naturalmente. Oh, 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 oh. ¡Ostres! ¡Quina cremada! Me alegro que no te gusten porque así me los voy a comer yo todos.